Bueno, pues coneguem com respon a aquesta situació de pandèmia i com ho viu la gent a la vila d'Onil. Una qüestió, com està passant la gent d'Onil la pandèmia? I vostè, què opina? Pues hombre, debería de estar mejor la cosa, que la gente colaborara con los comercios y que saliéramos todos adelante. Bon dia. A veure, la pandèmia ens ha afectat moltíssim perquè la gent té molta por a nivell individual i a nivell col·lectiu. Estem passant una època estranya, molt estranyat, perquè els horaris han canviat. La gent, quan venia a esmorzar, venien a una hora, ara ja no. Han canviat els hàbits. I sí que ens afecta a nivell del poble perquè n'hi ha menys gent. N'hi ha un riu molt fluix pels carrers. Pues en un poc de por, perquè és precís. És precís tindre i anar amb cuidado. Tenim que fer això. Molt bé. La teva opinió. Yo creo que bastante mal. Lo que pasa es que tienes que salir y tienes que entrar con las medidas que uno tenga que hacer, pero no es muy agradable. Ahora, otra cuestión. ¿Cómo repercute esto en el comercio local, tiendas pequeñas, en la economía de Onil? Pues mal. Está... La gente tiene miedo. Tiene miedo, no se ponen a comprar porque es que es una cosa que no tenemos, es que nos pone mal. Sí, muy mal. ¿Y en tu caso? Sí, yo también pienso que sí, la gente tiene miedo porque no sabes qué va a pasar mañana, entonces tienes miedo de comprar y sí, repercute mucho esto en todo. Yo bien. Gracias a Dios, sí, porque estamos bien, no nos hemos puesto ninguno malo, pues bien, puedo decir. Pues muy mal, es mucha preocupación. ¿Por qué, Pepita? Pues porque veus todo lo que está pasando y tienes mucha por de que se hace la gente malalta y tienes familia y patices por todos y todos van a hacer faena y entren y ixen y... Preocupats. Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.